Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal. ¿Y quién está de fondo conmigo? Que hable por ahí, por favor. Hola, está Kirsamula, ¿vale? Está por aquí de fondo porque estamos jugando al LOLcito y digo, vamos a grabar un poco. Kirsa me dice, ¿quieres? Perfecto, no voy a hablar, así que guay, es lo que me ha dicho. Gente, ayer los de Ubisoft Francia, bueno, Rainbow Six Siege Francia, ¿vale? Pusieron este blog, ¿vale? ¿Qué pasa en este blog? Pues literalmente se ve lo que va a ser el nuevo mapa de estadio, que en principio, yo sé que la verdad, yo no sé cuándo va a venir este evento, ¿vale? De hecho, no sé si este evento es para este año 2021, iba a decir 2020, ¿sabes? No sé si va a ser para este año o temporada 4, ¿vale? Mejor dicho, este año 5, temporada 4, o va a ser ya para el año 6, no lo sé. Vale, vamos a ver ahora todas las imágenes, pero antes decir que, tema fechas, pues el próximo evento que tendremos que tener sí o sí en esta temporada 4 va a venir porque sí, ¿vale? Por no decir por cojones. Tiene que llegar hoy, o la semana que viene, o en este mes, sí o sí. ¿Por qué? Porque tampoco queda demasiado para la siguiente temporada. Creo que la última de todos los años siempre suele ser la más lenta, es decir, la más larga tal y cual, pero no suelen ser más de 3 meses y medio o 4 meses, ¿vale? Normalmente son 3 meses, como ya sabéis, pero en este caso es algo más porque, lo dicho, ¿vale? Son más tiempo entre una temporada y otra, ya que empieza el año 6 y toda esa vaina. Aunque, si no recuerdo mal, todos los años anteriores, es decir, tanto el año 5, el año 4, el 3 y tal, siempre han entrado, mejor dicho, han salido sobre febrero-marzo, ¿verdad? En este caso empezamos esta temporada, la cuarta, en noviembre. Tendríamos noviembre, diciembre, enero, febrero. Sería unos 3 meses y medio, 4 meses entre una operación y otra, ¿vale? Entre la última operación de un año y el año siguiente. Pero bueno, en este caso tiene que venir este mes por cojones, o eso creo, ¿vale? El tema del nuevo evento, porque ya sabéis que desde hace un par de temporadas siempre meten un modo de juego, que en este caso el último modo de juego fue el de Legacy, que fue una castaña, la verdad. La gente que le gustara, pues no sé, porque no habría jugado hace más de un año, pero si no, una caca. Pero bueno, tenemos tanto un modo de juego como un evento. En este caso, el evento sería, te digo, no sé si será o este u otro. La verdad, pero este está bastante guay porque ya sabéis que el tema de estadio mola mucho. En este caso, lo que suelen hacer en este tipo de eventos, ¿vale? Es, como son piezas modulares, lo que suelen hacer es mezclar mapas de muchos países, ¿vale? Por ejemplo, en este caso me han dicho que es el mapa de frontera y el de litoral. Aunque el litoral no me suena nada, ¿vale? Es decir, han intentado buscar aquí la coincidencia con el tema litoral, pero no me suena nada. De hecho, esta parte sí que me suena mucho a frontera, ¿vale? Vamos a ir viéndola por aquí, ¿vale? Aquí literalmente no me suena nada, ¿vale? A lo mejor una escalerita, tal y cual, pero no me suena nada, pero me han dicho que es frontera y litoral. Solo he visto, si acaso, frontera, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Para que vosotros vayáis viéndolas un poquito tal y cual. Y esto, en principio, cada temporada o cada año, es que yo creo que hacen uno cada año, gente. Y por cierto, para la gente que no lo sepa, en este año 2021 se supone que para verano vienen los mundiales de Rainbow Six. ¿Qué significa? Que obviamente cada país va a tener su propio equipo, ¿vale? Eso está bastante guay y hay mucha gente que no lo sabe, porque hace poco lo mencioné en directo y la gente en plan, Caramelo, ¿qué es eso? Son mundiales y este año va a venir cargadito para Rainbow Six, o eso espero, la verdad. ¿Veis? Ahora mismo aquí no me suena nada. De hecho, arriba del todo, si os dais cuenta, es como una pista de, no sé, de atletismo, ¿no? Un poco extraña, la verdad. Aquí, mira, en la tercera foto tenemos, pues no sé, mucho clasificado, mucho no sé qué. Aquí sí que, por ejemplo, si os dais cuenta, este sí que es casi el 90%, por no decir el 100%, el mapa de frontera, ¿vale? Justo es la posición de archivo, ¿vale? Que justo cuando tú rompes esta pared, ya da para la pared de oficinas. Y va justo en esta puerta que está por aquí atrás, tendríamos la sala de fuente. Esto sería la ventana ventilación. Aquí rotarías con la otra bomba, ¿vale? Que ya sería la zona de... Esta es la segunda planta, ¿vale? Sería la zona de taquillas y toda esa vaina. Pero sí, esta, por ejemplo, sí que lo puedo reconocer como frontera 100%, ¿vale? Esta, la número 4, no sabría decirte, la verdad. Es que lo he dicho, creo recordar que vi litoral, ¿vale? Pero litoral es que no me suena nada, la verdad. Vemos por aquí en este pequeño arsenal todas las armas que hay. Esto es una... Se supone que esta es la F2000, el arma de cero, creo que sí. Se puede asemejar mucho a la P90, pero no. Igual podemos ver aquí, gente, y no va en coña. Incluso esta la tenemos en el juego actualmente. Podemos ver armas que aún no tenemos, pero que tendríamos o podríamos tener en el juego, ¿eh? ¿Veis? Por ejemplo. ¿Spoiler? Sí, sí. ¿Spoiler? ¿Secreto? ¿Easter egg? Aquí, mira, aquí tenemos la SCAR, pero se hace Blackbeard. Aquí tenemos más armas. ¿No veis? Mira, esta es la Bison. ¿Tenemos una Bison? ¿La Pepe Bison en el juego actualmente? Creo que no, ¿no? Porque esta de aquí diría que es la Pepe Bison. Aquí, bueno, igual están un poco mal dibujadas, porque esto se supone que es un revólver un poco pocho. Vamos a seguir viendo todas las imágenes porque hay un montonazo. Esta, por ejemplo, no soy capaz de ver la gente. No soy capaz de ver este... La siguiente fotografía, no soy capaz de ver la relación. Pero ninguna, ¿eh? O sea, digo, vale, esto podría haber sido las duchas de la planta baja de frontera. Pero digo, no, porque ahí no hay ninguna ventana en ese lateral, ¿sabes? No sé. Claro.
Es que yo creo que se están cogiendo diferentes cosas de los mapas, Sí. pero lo están cambiando, ¿sabes? Sí, yo No creo. tiene por, necesariamente no tiene por qué ser igual, y de hecho no es igual. Sí, yo creo que es eso. Porque que diría que esta planta es la de baños de frontera, la que está en la planta baja. Las duchas, tal y cual, porque justo vemos por aquí esta pequeña barricada a la derecha. Que de hecho, donde está la ventana, donde debería estar una puerta. O sea, un poquito más a la izquierda, quizá. No. De hecho, esto es una habitación ¿No? cerrada. La, digamos, la puerta por donde tú entras es justo donde está la cámara enfocando. Es decir, donde hace la foto, ¿sabes? Ya que a la izquierda, si tú rompieras esta. Si tú rompieses esta pared, daría para taller, para workshop, ¿vale? Porque está la planta baja. Ah, no, cállate. ¿Sabes dónde estaba pensando yo? En los ¿Cuál? baños de litoral. Claro, tú has dicho frontera y no te he escuchado lo de frontera. Ah. Por eso te estaba diciendo que donde estaba la ventana estaba una puerta. Ah, Y vale. estaba Sí, pensando en los la. baños de litoral. El baño litoral. Claro. Que Pero. eso no son. O sea, los cubículos esos en vez de ducha eran baños. Claro, es un baño en sí. A ver, vamos a pasar al Pero siguiente. por Dime, eso dime. te digo que es que están Sí, pueden haciendo haber cogido como. ideas de varios. Claro, exacto. Vale, vamos a pasar al siguiente. Vale, esta sí que es litoral, yo creo. Sí. La siguiente, que es todo así muy azulado, esta sí que es de litoral. Y de hecho, esta es la parte alta. Es decir, la segunda planta. La que viene siendo televisión y. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Que hay una ventana doble, que justo en este lateral izquierdo está la puerta para ese pequeño baño pequeñito. Esta cama, que la gente se esconde aquí detrás, a la izquierda, aquí abajo tendríamos Pero yo el. tengo que creo que nos estamos equivocando a la hora de comparar esto con otros mapas, ¿eh? No, no, te lo digo, de manera oficial. Realmente no. Ya, a ver, pero a ver, de manera oficial, Rainbow Six Siege hizo este evento de estadio. Porque para gente que no sepa, Caramelo, ¿qué es esto de estadio? Se supone que a nivel de lore, a nivel de historia, son unos Juegos Olímpicos, ¿vale? Son una especie de pruebas para el equipo Six, ¿vale? Donde se enfrentan todos entre ellos, ¿vale? Que por ahí, por eso visteis esa pequeña cinemática en la anterior temporada y todo eso. ¿Qué hacen? Lo que hacen es mezclar mapas, ¿vale? Mezclan los mejores sitios de cada mapa, ¿vale? En el anterior pasó más de lo mismo. El anterior era mezcla, no me acuerdo ahora, pero eran varios mapas en el mismo sitio, ¿vale? Pero aquí diría que sí, porque encima también está esta esquina tan característica, esta de aquí. No sé, esta sí que me suena. Obviamente meten variaciones, porque es cierto. Pero me suena mucho. ¿Qué es Penthouse? Vale, mientras tú dúcelo. Pero sí, es que me suena mucho de que Es el esto. ático. El ático. Es que me suena muchísimo. No sé, igual aquí hay otra parte. A ver, vamos a ir a la siguiente. Vale, zona de cocina. Aquí de primeras no me suena nada, gente. O sea, la zona de cocina. Esta no me suena. No. Ni del litoral. No. Bueno, sí. ¿Qué coño? Sí, claro. Sí, justo la cocina de litoral. Que aquí tenemos la ventana. En este lateral, en este caso han puesto una pared con una ventana doble. Incluso de territorio remoto, ¿eh? Territorio remoto. Yes. No lo sé. Te digo, pueden haber mezclado muchos mapas, ¿vale? Yo lo que vi en el tweet, claro, que lo vi en el tweet ayer y no me acuerdo, la verdad. Era de que. ¿Ves? Esto sí que es litoral, 100%. Vale. En la siguiente imagen, ¿vale? De hecho, mira, se llamaste igual. Sí. Vi PTC. Sí, con esta pequeña mesa así muy. ¿Ves como que han metido cositas? A mí me mola que hayan hecho esto, la verdad. Bueno, muchísimo. Y esta sería la última imagen, gente. Como veis, esto salió de parte de. Bueno, claro, lo tengo todo traducido al español ahora. Pero fue de parte de los franceses, ¿vale? Así que aquí lo tenemos todo. Son todas estas imágenes. ¿Cuándo lo tendremos? No lo sé. Podría que salir incluso, como he dicho, podría salir hasta hoy el evento. O podría ser la semana que viene, dentro de 2 semanas. No lo sé. Pero en este mes, a ver, no me jugaré nada. Porque no depende de mí. Pero este mes diría que tiene que salir, la verdad. Mi gente, ¿qué os ha parecido todo esto? ¿A cuál se os asemeja estos mapitas? En plan, tenéis unas 9 imágenes. Decidme vosotros, Caramelo, pues mira, la número 1 es tal mapa por tal sitio, tal y cual. ¿Vale? Y así me vais diciendo. Y así pues, oye, ya sabéis que miro siempre los comentarios. Y pues molaría, la verdad, bastante descubrir cuáles son este tipo de mapas, ¿vale? ¿Dónde se han hecho todo esto? Incluso el tema de las armas, ¿vale? En plan, si hay alguna arma nueva. Esta se supone que es la Scorpion Nebo de Ela, ¿vale? Se supone. Pero bueno, mi gente, lo vamos a dejar por aquí. Así nada, un placer, un buen like, se agradece. Nos vemos en el siguiente videito. ¡Adiós!